¿Qué onda, muchachos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Soluciones con Tutoriales, en donde solucionamos de manera sencilla y súper rápida los problemas que tengas. Vamos a continuar con nuestro curso. Vamos a aprender a utilizar los arrays, en los cuales encontramos vectores y matrices. ¿Qué es un array? Vamos a empezar definiendo qué es un array. Un array es un objeto en el que se puede almacenar información de un mismo tipo de dato que se asemeja a una lista, ya que tiene métodos que ayudan a recorrerlo. Entre los tipos, como les decía, tenemos los vectores, son que almacenan datos de un mismo tipo y tienen un tamaño fijo, mientras que las matrices es como un vector, pero a diferencia, este tiene filas y columnas y también un tamaño fijo. Aquí podemos ver que tenemos un vector. Aquí tenemos un vector que tiene 10 casillas y se empieza a tener un índice. Cuando estamos trabajando ya en programación, los índices, como las posiciones, no se pueden visualizar como lo hacemos de manera cotidiana, sino aquí empieza todo desde cero. La primera casilla, la casilla 1, va a ser siempre 0. La casilla 2 va a ser 1 y así sucesivamente. Son los índices que vemos por acá. Aquí vemos una matriz. Esta tiene filas y columnas y también va a empezar en 0. La columna 0,0 hay que verlo como un tablero de ajedrez que tiene las coordenadas A,0. Pero en este caso son puros números. Vamos a representar aquí a las matrices a través de una pequeña hoja de Excel, ya que tenemos que comprender que, vamos a agrandar esto por acá, la memoria en nuestra computadora trabaja como si fueran cuadros. Vamos a ponerle aquí a esto borde. Entonces, puede ser que aquí tengamos la variable contador, la variable bandera, la variable X, por ejemplo, la variable total. Pero cuando declaramos un vector, por ejemplo, si es un vector de tamaño 10, ya que la característica de los vectores es de que, bueno, los vectores y las matrices es de que se les impone un tamaño fijo. Entonces, no pueden tener así como que si le agrego más elementos va a ir actualizando su tamaño. Eso no se puede acá. Aquí el tamaño es de 10 y solo nos va a aceptar 10 elementos. Si nos excedemos de esos 10 elementos, es muy probable que el programa nos arroje un error de que nos estamos sobrepasando del límite de elementos. Entonces, aquí por ejemplo, si es un vector de tamaño, vamos a poner acá otra columna. Si es un vector de tamaño 10, esto va a ser el vector. Vamos a pintarlo de amarillo. Esto va a ser el vector. Si es un vector de enteros, esto va a ser el vector y nos va a permitir ir almacenando valores. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto sería nuestro vector. Entonces acá tendríamos nuestro vector, ¿verdad? Y como les dije, esta sería la... Vamos a agregar aquí una columna. Insertar, aquí está. Entonces aquí sería la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos 10 elementos, pero como su índice empieza desde 0, así es como se mide. Luego por otro lado las matrices, aquí tenemos a la matriz, vamos a hacer una matriz de 4x4, o sea de 4 filas y 4 columnas. Aquí ya la tenemos y la vamos a pintar de color este. Entonces también va a ser de números, 1, 2, 3 y 4, así se ve una matriz, tiene filas y columnas, a diferencia del vector es una columna, ¿verdad? Solo es una columna, porque no tiene filas. La UNI solo tiene una columna. Entonces aquí empieza también. Está 0, 1, 0 y 1.
Entonces esta sería la posición 0,0. De primero va la posición en X y después va la posición en Y. Aquí tenemos la columna 1,0, la columna 0,1 y la columna 1,1. Vamos a pasar a resolver ejercicios que nos van a hacer mucho más fácil entender esto de las matrices y de los vectores. Vamos a empezar resolviendo un ejercicio de array, donde vamos a llenar un vector de tamaño 10 con números aleatorios entre 1 a 10 y verificar que no sean repetidos. Bueno, continuando con el video, ya que tenemos aquí nuestra solución, pues tenemos un botón, tenemos un listbox. El listbox va a ser el elemento de la interfaz encargado de mostrarnos lo que contenga nuestro vector. Vamos a habilitar el evento llenar. Y pues para este ejercicio, ya que vimos la programación orientada a objetos, vamos a crear una nuestra clase. Si no lo has visto aquí arriba, te dejo la etiqueta. Entonces, vamos a añadir una clase a la cual le voy a poner lógica vector. Y pues vamos a incluirla aquí de una vez. Hashtag include. Y aquí ya tenemos incluida nuestra clase. Aquí voy a crear, antes de crear los métodos, voy a crear aquí, voy a importar, a llamar a la clase system. Y voy a llamar también al, aquí es namespace, el system 2.windows. Los puntos forms. Vamos a importar estas dos librerías. Ahorita van a ver. La system siempre la tienen que importar. Y el Windows Form nos va a servir para poder utilizar elementos. Vamos a crear dos elementos privados. El primero va a ser el vector. ¿Y cómo declaramos aquí un vector? Lo declaramos de la siguiente manera: array signo de menor que. Y ponemos el tipo de dato. En este caso va a ser un vector de enteros. Un array de int, el circunflejo. Aquí puedo yo colocar una coma y poner el número de columnas, pero como no vamos a usar columnas, solo filas, no lo voy a hacer. Aquí int, vector números, no sé el nombre, igual gsnew y array int. Y aquí le vamos a poner 10 porque quiero que tenga 10 casillas. Okay. Listo. Aquí ya tengo declarado nuestro vector, o sea que la sintaxis sería con minúsculas array, tipo dato, coma, columnas, cerramos esto, igual gsnew, array, tipo dato, coma, columnas. Esa es la, para un array, para un, para un array, para un, esa es la sintaxis para declarar un array. Entonces así sería, si yo no le escribo cuántas columnas quiero, automáticamente me va a colocar el 1, porque eso es lo que tiene por predeterminado, 1 nada más. Entonces ahora lo que voy a hacer es declarar otro método privado que se llame, aquí no vamos a usar constructor porque no necesitamos enviarle nada. Entonces este otro método privado va a ser un procedimiento que se va a llamar llenar vector. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un ciclo while para pues poder para que vaya caminando recorriendo las posiciones del vector. Entonces aquí lo que voy a hacer es declarar un contador y vamos a ponerle 0. Okay. Entonces ahora lo que voy a hacer, mientras contador sea menor a vectores números punto length. Length es el tamaño del vector, ¿verdad?
mientras sea menor, entonces va a ir agregando números. Vamos a utilizar una librería que se llama random, que es para poder generar los números aleatorios. Vamos a crear la random, igual que es diseño random. No le vamos a mandar por constructor, sino ahí queda. Entonces voy a declarar aquí adentro una variable que se llame n, y vamos a igualarla al número aleatorio, que va a ser rnd, y vamos a ponerle next, y aquí nos va a dar un número. Entonces tenemos aquí este método que nos va a devolver un número random cualquiera, y aquí un número random en cierto intervalo. Entonces quiero que sea desde 0 hasta 11. O sea que me va a devolver un número aleatorio entre 1 y 10. Aquí ya lo tenemos. Entonces ahora vamos a poner acá que esto nos lo guarde en el vector. ¿Cómo hacemos para que nos guarde en el vector? Cuando vamos a insertar datos o ver el dato de una casilla, recordemos que tiene índices, un vector. Entonces lo que hago es, aquí se nos olvidó colocarle el nombre. Entonces aquí hace el nombre y entre llaves la casilla o la posición, como quieran llamarlo. Entonces podemos igualarlo a algún número y dato. Entonces aquí podemos igualar algún dato o podemos igualar al revés. Vamos a hacerlo al inverso, dato, vamos a hacer igual al nombre casilla. Listo. Pues aquí lo que voy a hacer es igualar la casilla al número aleatorio, que en este caso va a ser el nombre de nuestro vector, es vector en números. Entonces aquí le vamos a poner que la casilla de contador va a ser igual a n, y que contador aumente n. Ahora por acá voy a hacer un método público fuera de este procedimiento, que va a ser listar vector, pero va a ser un procedimiento void listar vector, y vamos a pedirle como parámetro un listbox, como pueden ver acá, y le vamos a primero vamos a llamar el método llenar vector, y luego vamos a llamar al método, vamos a recordar nuestro vector, que es el ciclo for, x igual a 0, y vamos a utilizar otra vez la propiedad length, que sería vector números punto, bueno, en el caso sería un punto, pero no sería una flecha. Length, que como les dije, los repito, es el tamaño del vector. Y aquí, que lo tenemos que hacer eleve items add, y vamos a añadir lo que tenga vector, es lo que les explicaba arriba. Entonces vamos a poner aquí vector número aleatorio en la casilla de x, y listo. Antes de todo, vamos a limpiar siempre el lb para que no tenga elementos y siempre tenga solo los elementos que le estamos enviando. Entonces ahí estaría. Aquí ya tenemos por lo menos esto. Vamos aquí en el evento del botón, vamos a habilitarlo. Vamos a ponerle acá el objeto, ya que tenemos incluida nuestra clase. Vamos a declarar aquí el lógica vector. El complemento lo voy a poner como vg vector igual diseño lógica vector, y listo, ya lo tenemos. Entonces lo voy a llamar al evento obg, y se dan cuenta que tenemos listar vector. Entonces le voy a pasar como parámetro el nombre, bueno, en este caso el listbox que tenemos acá, que es lb números. Vamos a correr nuestra aplicación, y si se dan cuenta, tenemos aquí nuestro listbox. Cuando le voy a llenar, tenemos 10 números: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer acá es validar que no sean números repetidos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer otro método privado que va a ser verificar repetido. Pero este no va a ser un método, va a ser una función de tipo boolean. Verificar repetido. Y le vamos a pedir como parámetro un número. Y va a ser el número aleatorio. Entonces aquí vamos a hacer un for. For int i igual 0, coma. Y va a ser menor a vector números. Vamos a utilizar aquí una nueva propiedad que es items count. Que este count nos va a devolver no lo podemos utilizar porque es un vector, no es una matriz. Entonces lo que vamos a hacer es seguir utilizando la length, porque aquí lo que ese nos permitía era poder obtener cuántos elementos tenía el array, pero en este momento no nos funciona. Entonces vamos a poner i++ y listo. Si vamos a recorrer las dos, vamos a tener que sí, el vector de números en la casilla de i es igual al número que le enviamos. Me confundí porque aquí no es contador, aquí es vector números en la casilla de i es igual a n. Entonces lo que debemos de hacer es que retorne un verdadero, porque quiere decir que si hay un número que ya existe en el vector, si en dado caso termina el ciclo y no lo encuentra, porque aquí recuerden que cuando hace el return termina el procedimiento, no lo sigue ejecutando. Entonces, si en dado caso existe un elemento con esto, va a retornar el verdadero, pero si no existe va a retornar un falso y listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que siempre vaya generando el número aleatorio, pero vamos a contar esto. Si la negación de verificar repetido con el número n se cumple, o sea que si la negación, o sea si nos devuelve un falso y al negarlo se convierte en verdadero, lo que va a hacer es esto, es pues insertar el número, ¿verdad? Vamos a ejecutar nuestro programa, vamos a darle a llenar y si se dan cuenta ya no hay ningún número repetido. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Le voy a traer a llenar. Y miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pues tenemos nuestros 10 elementos no repetidos. Y pues eso sería todo por el ejercicio de hoy. Gracias por ver el video. Y el siguiente video va a ser un poco más largo porque va a ser un ejercicio aplicativo donde utilicemos los vectores y utilicemos ciclos y utilicemos un poco de todo. Entonces nos vemos en el próximo video. Gracias. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. Les agradezco por entrar a ver este video. Si llegaste a esta parte, eres de los grandes que terminan los videos. Así que los invito a que se suscriban si no lo están y que activen la campanita en todas para que no se pierdan ninguno de estos nuevos videos que subimos al canal. Gracias por ver el video. Te recuerdo que puedes encontrar el repositorio de GitHub en los comentarios o en la descripción. Gracias y comparte para que siga creciendo esta gran comunidad de soluciones. Gracias.